Les ruego mucha discreción. Si se supiera el estado en que se encuentra Mr. Belíndez, podría haber pánico en la bolsa de valores. ¿Habla Escarpia? Le queda poco tiempo de vida. Cite a una asamblea extraordinaria de accionistas. ¿A qué hora, señor? ¿A la de costumbre? Sí, señor. A las 3 de la mañana. ¿Para qué nos habrán citado? Tal vez para el asunto de la falsificación de bombas atómicas. ¡Ojalá! Este año no ha sido muy bueno. Hemos percibido el 2% menos que el año pasado. Es natural. Nos encargaron pocos asesinatos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pueden sentarse. Los he reunido porque el caso Belíndez, que figuraba en operaciones pendientes, pasa ahora a atención inmediata. Veamos los detalles. Juan Belíndez, inmigrante español, llegó a Nueva York en la bodega de un barco de carga. En 50 años amasó una gran fortuna. Y lógicamente nuestro propósito es apoderarnos de esa fortuna. Noble propósito. La muerte de Belíndez es inminente. Y como no ha hecho testamento, la fortuna pasará a sus parientes más cercanos. Yo creía que no tenía parientes. Es lo que creían todos. Pero nuestra organización ha localizado a 6 Belíndez diseminados en distintas partes del mundo. No se conocían entre sí. Ni siquiera sabían que tenían un pariente millonario. Al primero de los Belíndez lo localizamos en París. Era guía de turistas. This famous tower was built by the engineer Eiffel for the International Exposition of 1889. From there, you have the best view of Paris. Hey, mister. Come. What is that? What? That! Lamentable. El muchacho iba para arriba. Y terminó yendo para abajo. Pobrecito. El segundo Belíndez, Filippo, era cantante callejero en Nápoles. Bellucica, l'astro d'argento, la cina e l'onda, prospero il vento. Venite all'agile, orchetta amico, santa lucia. Más que un asesinato, esto fue una contribución al bel canto. Ver Nápoles y después morir. Pero a este sí que le dieron en toda la maceta. Otra persona con derecho a la herencia era Pastora Belíndez, bailadora de flamenco, residente en Madrid. Por un tropezón que di, la gente me murmuró. Otros tropiezan y caen, y no los murmuro yo.
por un tropezón que di, la gente me murmuró. Otros tropiezan y caen y no los murmuro ya. El novio de Pastora, que se moría por sus pedazos, tuvo que recogerlos con pala. ¡Y ole! Otro de los Belindes fue localizado en Santiago de Chile. Era un caso muy delicado, pero la colaboración de Corita la Tempestuosa resultó definitiva. Bonita, chorunguita, mamachita. ¿No vienes, mi vida? ¿Cómo no, pues, mi hijita? ¿Con usted hasta el fin del mundo? Bastaron 15 días de luna de miel en Viña del Mar. Murió feliz y satisfecho. Quedaba otro Belindes en España, pero se fue con la División Azul a pelear contra los rusos en la última guerra. ¿Y no se ha vuelto a saber de él? Sí, apareció en la lista de los desaparecidos. Debe dársele por muerto. En consecuencia, solo queda un heredero. ¡Qué lindo! ¿Y también lo van a matar? Primero lo casaremos con una de nuestras colaboradoras. Y en cuanto haya recibido la herencia, lo liquidaremos como a los otros. Así pues, la fortuna la hereda nuestra colaboradora. Y en esta forma pasa a poder de nuestra organización. ¿Y a cuánto asciende esa herencia? A 50 millones de dólares. ¿Me da una pastillita de esas? Yo también soy cardíaca. Y esas noticias hacen un daño. ¿Dónde está ese heredero que queda? Nuestros agentes ya lo tienen localizado. ¿Pero quién es? Un joven radicado en México. Mañana salgo para ponerme al frente de las operaciones. ¿Y ese futuro fiambre, cómo se llama? Con ustedes, Ugolino Belindes, el príncipe de la poesía. Distinguido público, voy a tener el gusto de recitar para ustedes el famoso monólogo de Hamlet de Shakespeare. He ahí el problema. ¿Qué es más dado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿Tomar las armas con un piélago de calamidades? ¡Que venga a hacer el vigía! Nunca he visto un espectáculo más malo que este. ¡Alerta! ¡Rápido! No te preocupes, mi hermano. Si no es por mí que me preocupo. Es por él. Perdónalo, Shakespeare. Algún día te escucharán. A mí también me pasó lo mismo. ¿A ti?
Cuando yo empecé a cantar, lo hacía muy suavecito. Puras canciones románticas. Los tomates que me tiraban, comí muchas veces. Pero un día me enfogoné. ¿Ya ves? A triunfar, ¿eh? Parece que no va a poder ser. Usted no vuelve a poner los pies en mi teatro. ¿Y entonces cómo hago para entrar? Quiero decirle que está usted despedido. Pero si apenas he debutado hoy, ya verá que mañana es distinto. Mañana, me queman el teatro. Aquí tiene usted su sueldo. Son 15 pesos menos descuento por concepto de anticipo. 10 pesos. Usted tampoco aprecia el arte. Guárdese su dinero. Vaya, hombre, por lo menos le queda un poco de vergüenza. Vergüenza me sobra, pero dinero me falta. Espero no volverlo a ver nunca. Paciencia, Severiano. Ya llegará el triunfo y podremos trabajar en un gran teatro. Y no un jacalón como este sin categoría, donde no saben apreciar mis cualidades de gran actor. ¿Me quiere dar su autógrafo? No, es a usted, señor Belíndez. Ah, ¿pero es conmigo la cosa? Me encanta la forma tan original que tiene usted de recitar. ¿Pero cómo lo supo si el público ni siquiera me dejó terminar? Lo vi en la función de la tarde, cuando no se mostraron tan injustos con usted. Bueno, en la tarde fue totalmente diferente. Solo me tiraron plátano y naranja. Me encanta el teatro. ¿Sí? Sobre todo cuando está muy lleno. ¿Qué hacemos aquí? Yo ¿Por qué no vamos a tomar un café juntos? ¿Juntos? ¿Usted y yo? ¿Los dos? ¿Por qué no? Hablaríamos de poesía, si usted quiere. Hablaremos de lo que usted guste y mande. ¿Vamos? Vamos. ¿Cuándo será el día divino en que se abran para mí tus labios purpurinos? ¿Cuándo me dirás, te quiero? ¿Cuándo me dirás, te espero? ¿Cuándo se van ahí? Tengo que cerrar, son las 3 de la madrugada. ¿Las 3? ¿Imposible? No puede ser. ¿Eh? Efectivamente son las 3 menos 5, pero ¿cómo se ha pasado el tiempo, eh? Oye, Charly, trae otros dos cafés grandes, pero en taza chiquita. Está un cucuzotulo, magna. Está todo bien aquí, está uno, pues todo lo joma que nada, afirmo que le tenga indie. Y camaón, que aunque está otro, un cofomo que le. No se imagina, Diana, lo que ha significado para mí conocerle esta noche. Me sentía solo y desilusionado. Muy mal hecho. Nunca debe perderse la fe ni la confianza en sí mismo. Siempre he tenido muy mala suerte. Si usted cree en los amuletos, yo le voy a regalar a uno para que mejore su estrella. No se moleste. Esta noche, al conocerle, he tenido el presentimiento de que mi suerte va a cambiar. ¿Es usted coleccionista? Hasta cierto punto. Yo tenía por aquí un amuleto, pero... ¿No me lo habrán robado? Pero... ¡Ah! Aquí está. Tenga. Llévelo siempre consigo. No me la quitaré ni para bañarme. Ya verá cómo le cambia la suerte. Y ya me voy porque es tardísimo. Buenas noches. Gracias. Qué cosa más linda. Nunca me habían regalado una cosa así. Aquí está el café, pero no tiene más. Diana, espere. Sí, espera tú primero, paga café. ¿Pero qué se me va? Diana, ¿cuándo nos volveremos a ver? ¿Dónde la busco? Diana. Espere. Charlín, ven pronto. ¿Qué de más café no hay? No, dime una cosa.
Yo estaba hablando con una joven. ¿O fue un sueño? Tú estás loco. ¡Cole corriendo, cole corriendo! Esta es la única película que logramos tomarle a Belinde sin que él se diera cuenta. Lo fotografiamos para que usted lo conociera. Magnífica idea. Investigamos los siguientes datos. Estatura 1,58 m. Peso 60 kilos. Dos caries en regular estado. Un lunar en sitio incorrecto. ¿Correcto? No, no, incorrecto. Digo que está bien. Adelante. Está lleno de deudas. Y es un apasionado por el teatro. Como ustedes ven, notables tendencias al donjuanismo, con escaso éxito. A pesar de su estatura, es de marcado espíritu agresivo. ¿Qué pasó? Tuve que intervenir. Terminó peleándose con todo el mundo. Bien. Que nuestros muchachos nos sigan vigilando noche y día. No quiero que lo maten antes de tiempo por andar metido en pleitos. Entendido. Habrá que proveerlo de dinero en forma disimulada. No sea la de mala si se nos muera de hambre. Larga distancia desde Nueva York, señor Escarpia. ¿Sí? Mister John Belindes se ha agravado. Puede morir de un momento a otro. Me alegro muchísimo. Manténganme informado. Señores, el viejo se muere. ¡Magnífico! ¡Estupendo! Hay que entrar en acción violenta. Tenemos que preparar a nuestra brigada femenina. ¿Comer o no comer? He aquí el problema, Severiano. Tú que conoces el más allá, sabes lo dura que es la vida en el más acá. Y si quiero comer, tendré que quitarte de mi repertorio por una temporadita. ¡Señor Belindres! ¡Hermano Belindres! No gana nada con no abrir. O me paga el abono del traje que le vendí, o lo has visto en público. Vuelva otro día. Mi marido anda de gira por las islas del sur. Ahora debe estar en pago pago. Será en debo debo, pero si no abre, ¡no me muevo de aquí! ¡Momento! Déjeme poner algo encima porque estoy en ropa íntima. ¡Está bien! ¡Por apúrese usted! ¿Shufte el genio al berki? ¿O el que le gana al laya o a japara? ¿O el gana o al...? Perdone usted, señorita. ¿Al señor Belindres su cuarto de él adentro? Pues quién sabe. ¿Quién lo preguntó? Pregunta, pero su señora me dice no está. ¿Su señora? Pues ¿qué tiene, señora? Entonces, ¿quién es? A lo mejor es su peor es nada. ¿Su peor es nada? Shuste el helo al ver que udar fetni la tu. ¿Quería verme? Me perdone usted, no sabía su marido estaba casado. Yo creí usted casada con mi marido. No, perdona, estoy todo sacabocado. ¿Qué pasa, el señor Belindes? No me ha dado primer abono del traje que le vendí hace 2 años. Es que no le quedó bien, ¿sabe? Pero no se preocupe, que le piensa pagar. ¿Cuándo? Déjeme recordar. No sé si me dijo que el viernes a las 8 o el 8 a las viernes. ¿Cómo? No me grite. ¿Quién? ¿Yo? Ni tampoco me mire en esa forma. ¡Cochino! Pero, señora, yo... Yo ya conozco el truquito ese de la cobranza. Usted lo que quería es sorprenderme a solas para... ¡Uy, sátiro! Ya verá lo que le digo a mi marido. Pero, señora, soy incapaz. ¡Uy! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Zángano! ¿Yo? ¡Mire que llamo a la policía! ¡Váyase! ¡Por señora! ¡Que se vaya o llamo a la policía! ¡Sí, señora! ¡No tiene usted por qué enojarse! ¡Dígale a su marido de Huasteque! ¿El periódico, don Pedrito? Aquí lo tiene. ¿Ah? ¿Qué pasó con don Pedrito? Nada, me vendió el puesto.
¿Qué, no le gusta el cambio? Al contrario, me parece maravilloso. Pero es que don Pedrito me fiaba el periódico. Yo haré lo mismo. ¿Me fía usted? Todo lo que quiera. Pasaré en la tardecita para que me siga dando crédito. ¿A qué hora deja de trabajar? A la hora que usted mande. Pero es que usted me la pone muy difícil. Entonces la pasaré a buscar a esa hora en punto. Aquí lo espero. Mi cafecito de siempre y uno de esos bizcochos que están ahí, Charlie. Vamos a ver cómo está el movimiento teatral. Se ensaya el estupendo cornudo. Una obra taurina. Aquí hay una comedia para ti, Severiano. La muerte en vacaciones. Muchas gracias, Chanley. Para servirlo, señor. Como que está cambiando de voz, Chanley. ¿Cómo has mejorado, Chanley? A Chanley lo jubilaron. Desde hoy lo atenderé yo, señor. ¿Cuánto, mi Legla? ¿Legla? No, pero usted también habla chino. Es suficiente para defenderme. Permiso. Válgame Dios. ¿Te hiciste daño, Severiano? Ay, hermano del alma. Por poco me descalabro. Pero eso habla. Claro que hablo, chula. Aprovechando la oportunidad, le quiero hacer una pregunta. ¿Es usted china? Sí, sí, señor. ¿Y es verdad, azabache magnífico, que...? ¡Ay, no! ¡Majalelo! ¿Verdad que es muy simpático? Se llama Severiano. Lástima que tengamos que separarnos. ¿Lo vas a tirar a la balazula? No, nada de eso. Voy a tratar de empeñarlo por causa de habilidad mayor. ¿Por causa de fuerza mayor? No, es que cada día estoy más débil y necesito comer. Si usted quiere, yo lo puedo recomendar a una casa de compraventa. A lo mejor... ¿Y dónde queda eso? No muy lejos de aquí, en la calle de Virlocho 8. Supongo que volverá a contarme cómo le fue, señor. ¿De veras que quiere que regrese? Sí, mi ley. Y como hoy es mi noche libre... Ah, sí. Libre, 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 lo que se llama libre. Sí. Podemos ir a darle una vuelta. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Nos vamos a volver un ventilador. Vengo por usted. No, digo, por ti, mi reina. ¿Qué deseaba, señor? Hijo. ¿Puedo servirle en algo? ¿Que si puede? La pregunta es obvia, señorita. Yo venía por aquí porque me dijeron, a lo mejor usted puede, quizá... ¡Qué maravilla! ¿Verdad que sí? Esto es una pieza antiquísima. Claro. ¿Lo vende? Solo empeñarlo. Somos como hermanos. Me dolería separarme de Severiano para siempre. De acuerdo. Le prestaré 7. Óigame, no. Estoy muerto, pero no de hambre. Está bien. 7.500. Pero ni un centavo más, ¿eh? ¿7.500? Hermano del alma, empéñame. Aceptamos. No sabes cómo siento empeñarte, Severiano. No te preocupes, compadre. La señorita permitirá que vengas a visitarme de vez en cuando. ¿Verdad, reina? Cuantas veces quiera.
Me gustaría conocer la historia de Severiano. Para contársela necesitaría algunos días. No importa. Tengo tiempo suficiente. Si es así, nomás me doy una arregladita y vengo por usted para comer juntos. No me vaya a fallar, ¿eh? Yo nunca. Que se muera Severiano si fallo. Buenos días, muchachos. ¿Cómo les ha ido? Aprisita, Ramón, porque me está esperando una nenorra. El amor es un bichito. Es un bichito. ¿Qué es, Ramón? Ah, pues. A sus órdenes, señor. Señor, si así llueve que no escampe. Hoy me están sucediendo cosas que no sé si sueño o estoy despierto. Usted es nueva, ¿no? Desde luego, señor. ¿Y me va a rasurar? ¿Tiene experiencia? Uy, tengo tantas horas de vuelo. ¿Cómo? Digo, de oficio. Lo tendré que descañonar. Hágalo, hágalo. Hay que cooperar al desarme. Luego le daré masaje. Eso, masaje. Mucho masaje. Mucho masaje, mucho. Compra de un puesto de periódicos, 4,000. Alquiler de un café de chinos, 5,000. Renta por la tienda de antigüedades, 15,000. Compra de una peluquería, 80,000. Me parece un poco caro. Pero valió la pena. Al fin hemos conseguido que nuestro hombre se enamore de una de las muchachas. Que pase la señorita que anda con Belíndez. No tendremos dificultades. No hay cuidado. Este asunto se está resolviendo más pronto de lo que pensábamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué invasión es esta? Yo solo quiero ver a la señorita que enamoró a Belíndez. ¿Soy yo? No, ¿cómo van a ser? No, ¿cómo yo? ¡Silencio! ¿A cuál de ustedes le ha propuesto matrimonio? A ninguna. Pero si su boda es lo único que me interesa. Perdón, señor Escarpia, pero si nos da un poco de tiempo, lo conseguiremos. No puedo. La que consiga casarse con él recibirá un premio de 100,000 pesos. Y además... Surtió efecto, ¿eh? Doble contra sencillo a que en menos de una semana una de ellas es la señora Belíndez. Supongo que no habrán perdido de vista a ese idiota. Está controladísimo. Ha pagado sus deudas, se ha comprado ropa y ahora vive en un buen departamento. Que tu suerte ha cambiado, ¿eh? ¿Tú crees? Sobre todo con las mujeres. Últimamente tiene un jalón con ellas. Qué bueno, pues, ya lo quisiera Rock Hudson para un filme. Yo no creo en fantasía, pero Diana no sería una aparición. Una la buena como la de la Cenicienta. Ay, ¿cómo haría para volverla a encontrar? Pero trae el amuleto como Aladino su lámpara. Prueba a ver. No. ¿Será? Que sea ella, que sea ella. ¿Tú? ¡Mi madre! ¿Qué? ¿No te gusta mi bata? No me has entendido. ¿No? Mi madre lo sabe todo. Me corrió de la casa. Cree que entre tú y yo... ¡Ah, qué espanto! A mi hogar no puedo volver más que casada ante Dios y ante los hombres. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿cómo no? Si quieres seré tu padrino. ¿Mi padrino? ¡Mi marido, querrás decir! ¡Ah, pero es contra mí la cosa! Tu mamá madre. No es ella.
y aunque lo sea, no me importa ya. Pero a mí sí, por las dudas, escóndete en el coche. No me importa que sea mi madre. A mí no me interesa. ¿Y a ti qué te ocurre? Mi padre lo ha descubierto todo. ¿Y eso qué? ¿También Colón descubrió la América y murió sin saber lo que había descubierto? Pero es que él piensa que yo he dado un mal paso contigo. ¡Un momento! El único mal paso que usted ha dado conmigo fue el otro día al bailar un chachachá y me sacó un callo en claro. Ven acá. ¿No te habrá seguido hasta aquí? No lo sé. Se fue a comprar una pistola para matarte. ¿A mí? Pero aún puedes salvar tu vida. ¿Cómo? Casándonos. Ah, pero tú también. ¿Tu padre? Imposible. Mi padre es más delicado para llamar. Entonces sea la madre de la otra. ¿Cuál otra? Digo, no, la... Porque cuando ella es que ahí... ¿Pero qué hablas? ¿Qué dices? No me hagas caso. Mientras yo veo quién es, métete aquí en el baño. ¿Y qué hago? Báñate si quieres, el caso es que no te vea. Virgen del Coromondo, ayúdame. ¿Quién? Soy yo, mi vida. Kitty. Kitty. Yo no estoy aquí. Salí de viaje para Centroamérica. Ábreme. Aquí mismo me mato. ¿Se mata? Amor mío. Estoy desesperada. No me digas nada, ya lo sé. Tu padre te arrojó de su casa. Padre, no. Si yo soy huérfana. Menos mal. Pero, ¿a qué ha venido? A despedirme. ¿Qué? ¿Te vas? ¿A dónde? Al otro mundo. Pues te deseo un feliz viaje. ¿Qué? He comprendido que ya no puedo vivir sin ti. O te casas conmigo, o aquí mismo me mato. ¿Casar, no? ¿Pero qué es esto? ¿Una epidemia? ¿Sabes qué contiene este frasco? ¿Bicarbonato? No, veneno. Y me lo tomaré todo si tú me rechazas. Pero si yo no te rechazo. ¿Entonces aceptas casarte conmigo? Bueno, yo la verdad que... Contéstame, o me lo tomo. Sí, sí. Pero dame un tiempito, unos 15 o 20 años, ¿ah? ¿Eh? No te burles, que esto va en serio. Dime, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Amor mío, ay, mi amor, ya sabía que aceptarías voluntariamente. Ven, mi amor, vamos a ver al juez. ¿Al juez? No, vamos para que me prepares un poco de té, hierbabuena, porque me has puesto muy nervioso. Mírame cómo estoy, mira. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que quieras. Desde este momento, empiezo con mis deberes de esposa amantísima. Una aquí, la otra aquí, la otra ahí. Ay, se me llenó el cuarto de agua. Pero a mí no me pescan. Perdone, hoy no hay ropa sucia. Señor Ugolindo Melinde. No, ¿tú también te quieres casar conmigo? Entra, Lufo. Señor Melinde, la ley de Confucio dice que si mujer china besa a hombre blanco, tendrá que casar con ella. Si no, hermano, mujer china mata a hombre blanco. ¿Y ese hombre blanco? Soy yo. Sí. Y él es mi hermano mayor. ¡Mucho gusto, cuñado! No. La verdad, sepa usted que no. Porque entre ella y yo, no. ¿Verdad tú que no? No te rías, que esto es muy grave. Muy grave. Si no casas con mi hermana, yo corta cabeza. Un momento, un momento. ¿Cómo me voy a casar si yo no sé hablar chino? ¿Ah, chino? Pues entonces... Espere, espere. Está bien. Me casaré. Pero permíteme ponerme un traje apropiado. Enseguida estoy listo. Si no le crees en un minuto, yo corta cabeza. Cómame, sí, señor, por mí mismo. Yo enseguida tiene vuelta. Yo vuelvo para acá. No preocupes, chino. Tú chino allá, yo para acá. Permiso. Mira, vine para acá. Salió mejor de lo que esperábamos. Por suerte, lo engañamos como a un chino. Oye, mi vida, ¿cuál es la llave del agua caliente? ¿Qué haces tú aquí? Eso te pregunto yo. Yo estoy en mi casa, linda. ¿En
tu casa. No me hagas reír. Pues aunque no quiera. Oye, cielito, no encuentro... ¿Pero esto qué es? Con que queriendo comerme el mandado, ¿eh? Pues para que lo sepan, el mandado se casa conmigo. No, señorita, conmigo. ¡Están locas! ¿Pero cómo van a ver? ¡Qué escándalo es este! ¡Qué falta de respeto! ¡Fuera de mi casa! ¡Ay, sí! ¿Cómo no? ¡Ahora lo verán! ¡Ugolino! 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 ¡Se van a echar de aquí a estas entrometidas! Que dicen, papá, que lo perdone, pero que tuvo que salir de viaje con mi mamá. Arroz con leche, me quiero casar con una viudí. ¡No! Una tras otra han fracasado. Ninguna ha conseguido casarse con ese imbécil. Y el dinero se sigue gastando. Y el viejo agonizando. Bien. A grandes males, grandes remedios. Lintz, hay que llamar a Vera. Ella no nos fallará. María, sabrá lo que es un galán pasional y diferente. Hola. Hola. Bienvenido. ¿Y usted quién es? Santos Luzardo. No, Ugolino. No hable más hasta que yo se lo pida. Levante la cabeza. Bájela. Dígame, buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Otra vez, con voz grave, como un murmullo del arauca vibrador. Buenas noches, doña Bárbara. Siéntese. A mis pies, naturalmente. De más allá de Cunaviche. De más allá del Meta, de más lejos que más nunca, y allá vine a buscarlo, compañero. Usted me servirá. Es pequeño de cuerpo, pero grande en expresión dramática, y su voz tiene el necesario tono clásico. Es usted... ¿Es usted un océano de amabilidad donde navega la débil barquilla de mi gratitud? Aguante, compadre. ¿Y me aguanto? Quiero que hagamos juntos Romeo y Julieta. ¿Conoce usted la obra? He interpretado Julieta y Romea, digo, Romeo y Julieta, mil veces. En Antígono me aclamaron. Bien, ensayemos. Romeo, ¿quieres marcharte ya? Aún no despunta el día. Julieta, desde que te vi, el sueño ha huido de mis afiebrados ojos. ¿Es el insomnio, Romeo mío? No, es el amor.
Es ese fuego líquido que ha reemplazado mi sangre y que corre ardiente por mis venas. Tus palabras son miel en el panal de mi corazón, amado mío. Caen en mi alma como rocío tierno. Debo irme ya. Casi amanece. Todo se opone a nuestro amor. Pero antes de irte... ¿Estaré soñando todavía? Es otro. Perdón, ¿no es usted Lino Hugo? No, yo soy Ugolino. Pero, ¿no es este el apartamento 10 del piso número 5, no? No, señorita, este es el apartamento 5 del piso 3. Entonces me he equivocado, señorita, me he equivocado. Señorita. ¿Cómo podría hacer para que me perdone usted este estúpido error? No se preocupe, está perdonada. Lo que pasa es que soy nueva en esta ciudad. Acabo de llegar. ¿Pero quién es usted? Me llamo Vera. ¿Vera? Yo esperaba encontrar aquí a mi hermano y ya ves. Subiré rápidamente al piso número 5. El edificio no tiene más que 3 pisos. ¡No! Entonces mi error es mucho más serio. A lo mejor me he equivocado también de ciudad. Ay, ¿en dónde estamos? ¿En México, Distrito Federal? ¡No! Pero, ¿entonces qué avión tomé yo? ¿Qué avión tomé yo? Yo tenía que estar en Caracas. A lo mejor se bajó de Angelito. Eso. Eso debe haber ocurrido. Bueno, no importa. Aprovecharé para conocer la ciudad. ¿No podría usted servirme de guía? No, no puedo. Se me ha amontonado todo el trabajo y... Es una lástima. ¿De veras no puede? Imposible. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. De los lugares que hemos recorrido, este es el que más me gusta. Lógicamente, porque este es uno de los sitios más alegres, más... ¡Diana! ¿Usted? Qué felicidad el haberla encontrado. La he extrañado tanto. Llegué a pensar que había sido usted una visión. ¿Por qué desapareció aquí? ¡Ay, le tengo horror a las historias de fantasmas! Vamos a nuestra mesa, Ugolino. Espera, que esto es más interesante. Desde la noche predestinada en que nos conocimos, mi suerte cambió por completo. Y cuando amaneció... Otro día le sigues contando el segundo capítulo de la telenovela. Ahora vámonos, Ugolino. ¡No molestes! ¿Se acuerdas del amuleto que me regaló? ¿Sí? Siempre lo llevo conmigo. Resultó realmente mágico. ¡Ah, pero también es bruja! ¿Y dónde dejó la escoba, chulita? ¡Óigame! ¿Bruja? Pues para que sepa, ella es para mí como una princesa salida de un cuento de hadas. Pues debe ser Blancanieves. ¿Y tú? ¡Uno de los enanos! ¿Enano yo? ¿Y qué enano yo? ¿Por qué no te vas? ¡Claro que me voy! Y ahí te dejo esto de recuerdo. ¿Por qué no le pega uno a tu tamaño? Y desde aquella noche, Ugolino no sale más que con esa muchacha. Pero esta joven es una ladrona. No, precisamente. Cleptómana. ¿Es igual? Una cleptómana es una ladrona con certificado médico. Cleptómana. Haga entrar a esa joven. Bien, señor. ¿Cuál es su plan ahora? Hacerle creer que vamos a ayudar a Ugolino. Señorita. Buenas. Siéntese, por favor. Oh, sin nervios. Siéntese. ¿Puedo saber de qué se trata? Enseguida. Thank you.
No, no, ya no más. ¿Qué significa esto? Significa que padece usted una enfermedad muy común. Cleptomanía. ¿Acaso no lo sabía? Sí, pero ¿quién es usted? ¿Qué piensa hacer? ¿Es de la policía? No, no, señorita. Si la he molestado en venir aquí es porque tengo especial interés en cierta persona que usted y yo conocemos. ¿Quién? Ugolino. No. Por favor, no le diga nada. Que no sepa nunca que soy una... Sería horrible. Además, no se casaría nunca conmigo. Cálmese, no le diré nada. Y ya buscaremos un buen médico para que la cure de esa pequeña manía. ¿No le gustaría casarse con él? Sería el sueño de mi vida. Pero no podremos casarnos hasta que él triunfe como actor. ¿Y quién duda que es un gran actor? ¡Claro que lo es! ¡Es formidable! ¡Es maravilloso! ¡Es el mejor actor de todos los tiempos! ¡No quiero que muráis, Cyrano! ¡Os amo! ¡Quiero morir de pie! ¡Todo me lo quitaréis! ¡Todo! El laurel y la rosa. Pero quédame una cosa que arrancarme no podréis. Muchas gracias por los aplausos, pero no me hablen al tiro. Déjenme terminar. Libre de toda impureza. Ha de acompañarme, sí, mal que os pese. ¿Cuál es, di? El sello de mi grandeza. Muy bien, lo felicito. Gracias, gracias. Genial, mi amor, como todas las noches. Espera un momentito. Han dejado de aplaudir en cada parlamento. Y lleno todas las noches. Otra vez. Usted no cobra. ¿Por qué? Porque no aplaudió. Señor Escarpia, tengo el honroso placer de comunicarle que Mr. John Marlon Belíndez dejó de existir esta madrugada. Gracias a Dios. Señores, en pie. Mr. John Belíndez acaba de entregar su alma al señor. Calma, señores, calma. Hay que casar a Ugolino inmediatamente, a como dé lugar. Lynn se encargará de todo. Nos gustaría saber cómo vamos a heredar. Todo está preparado por nuestro departamento legal. El día del casamiento civil, entre las escrituras del acta matrimonial, habrá otro documento que Diana también firmará, sin darse cuenta, y en el cual se estipula que, en caso de que el marido muera, nosotros administraremos toda la fortuna. Ya solo nos queda por hacerlo más simple. Matar a Belíndez. En cuanto se case, veremos la forma de que su muerte parezca natural. ¿Puñal? ¿Bala? ¿O hacha? ¡Hacha, hacha, hacha! Oh, no. No, no, no. Lo haremos artísticamente. Después de todo, el crimen es una de las bellas artes. Doctor Froilo, ¿Diana ya se curó de su cleptomanía? Completamente. Esa muchacha no volverá a robar en su vida. Con cuidado, mi pichoncita. Con cuidadito, mi vida. Ahí. Cuidado, mi vida. Cuidado. Nuestro hogar. ¡Qué preciosidad! ¿Y la conseguiste regalada? No, yo no. La consiguió tu empresario. No olvides agradecérselo. No te preocupes.
la llave? ¿Dónde puse yo la llave? Espera, ¿dónde la vi? ¿Dónde era una con cadena de oro que... ¡Ya sé! Toma, nunca sabes dónde dejar las cosas. Pero mi vida, si yo la metí en el bolsillo, lo que pasa es que no me di cuenta inmediatamente. ¡Ah, no! La tradición exige que me cargue. ¿Que yo te...? ¿Que yo te cargue, ¿eh? Bueno, te cargaré. No. ¡Ay! Oye... Mi vida, te vas a tener que poner a dieta. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué no puedes? Sí, puedo. Lo que pasa es que el traje, el vestido tuyo se pesa mucho. ¡Ay, no! ¿Quiénes son? Soy Lauro el cocinero. Se me pasó la mano cortando un filete miñón. Son mi especialidad. Soy Juan el jardinero. Perdí los dedos podando unas violetas. Soy Remigio Fuentes, el mesero. Soy Rosendo, el chofer. Perdí este ojo al confundir a un peatón con un poste. No, no me diga nada. Usted es Rebeca, la de la película. No, señor. Soy Rebeca Delgadillo. Se le nota. Bien, pueden retirarse. ¿Y a usted qué le pasa? Una cornada, señor. Fui banderillero del Machaquito de Hamburgo. Con permiso. Espero que no hayas contratado también a la novia Frankenstein, mi vida. Pero si tu empresario me los mandó... Ahora, si quieres, ordeno que los cambien. ¡Olvídate! Al fin, solos. ¿Ya se han ido todos? Sí, ¿verdad? Se fueron todos. ¿Tú y yo solos? Si necesitas algo, llamo a la... ¡No! Sí. ¡Ay! No. Lo mejor sería que... Que comiéramos algo, ¿no? Pero ¿quién habla de comer ahora, mi vida? ¿No tienes sueño? No. Qué lástima. Antes tengo que hablar contigo. Hablar ahora, mi amor, hablar. Tengo que confesarte una cosa que es muy grave. ¿Grave? Cuidado. No me vayas a decir que ha habido un hombre en tu vida, ¿no? No, es algo peor. ¿Peor? ¿Eres bígama? No. Soy cleptómana. ¿Cleptómana? ¿De esas que roban sin saber por qué roban? Exactamente, de esas. Mi vida, pero qué susto me diste. Pero, ¿no te parece horrible? No te preocupes, que eso se cura. Lo sé, me lo dijo el médico que me está tratando. Entonces, ¿no te importa? Con tal que no me dejes en la miseria. Mi vida. ¿Desean comer algo los señores? Cuando tengamos apetito le avisamos, ¿sabe? ¡Largo! Mi muñeñito. Ya que me echaba un poquito. Mi papá y yo. Un momento. Dos señores desean verlo con urgencia. No estamos. ¿No ve que queremos estar solos? Dicen que es algo muy importante. Deben ser periodistas. ¿Qué pase? No te impacientes, mi vida. Yo lo despacho enseguida. ¿El señor Ugolino Belíndez? Servidor. Mis queridos amigos, deseo que le digan a mi público que mis impresiones Perdone, pero nosotros somos abogados. Escúcheme, creí que eran de la prensa. Aquí mi colega, Mr. Steele, ha venido de Nueva York para comunicarle algo de suma importancia. ¿Ah, sí? Pues traten de ser breve, tengo cierta prisa. Mr. John Marlon Belíndez ha muerto. No. ¡Muerto! ¡No es posible! ¡Muerto! ¡Muerto!
era ese? El único pariente vivo que tenía usted en el mundo. ¿Mi pariente? Pobrecito. ¿Has oído? ¡Muerto! ¡Muerto! Cálmate. Después de todo, no lo conocías. ¿Y qué? Me ha dejado heredero de algo. Deduciendo los impuestos y los honorarios, usted vendrá a recibir 38,200,400 dólares con 27 centavos. Bueno, algo es algo. De lo perdido lo que aparezca. De 38,000. ¡Ugolino! ¡Ugolino! ¡Miren cómo me lo han dejado! ¡Y hoy era mi noche de bodas! El doctor Luna, nuestro experto en bioquímica, les explicará su plan. He logrado descubrir una sustancia a base de cianuro líquido y estricnina gaseosa que, mezclada con la nicotina del tabaco, provoca una paperonia mortalatus. ¿Y eso qué es? Es una infección mortal igualita a las paperas, que no deja huella. Si alguien enciende el cigarrillo y le dé el golpe al humo, el humo es el que le dé el golpe al fumador, pero un golpe mortal. ¿Inmediato? Instantánea y definitivamente. Y Belíndez es fumador. Ugolino, que en paz descanses. Mucho cuidado con esto. No se los vaya a fumar. Tome. Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, orilla más pura la luna brilla, y se respira mejor la barca del pescador? Ya, no sabemos. Ella se fue a la calle y él todavía no ha salido de su recámara. ¿Para qué me habrá llamado tan temprano este idiota? No desespere, a lo mejor ya se fumó el cigarrillo y entonces... Buenas noches. Buenos días. Mi querido empresario, perdone que lo haya molestado tan temprano, pero era urgente que hablara con usted. No, no se preocupe. ¿Quiere tomar algo? ¿Té, café, chocolate, lo que quiera? No, no, gracias. ¿Se siente bien? Bien. ¿Ningún trastorno? Nada, perfectamente. ¿Por qué? No, por nada. ¿De qué se trata? Quiero que alquile por 10 años el mejor teatro de México. ¿Para qué, señor Belíndez? Voy a representar todas las obras de Shakespeare. Pero ya tiene el permiso del autor. Murió hace 400 años, no creo que ponga inconveniente. Cerillo. Pero es que eso costará una fortuna.
No le hace. Acabo de heredar 38 millones de dólares. ¿Y a usted qué le pasa que está tan nervioso? Nada, señor. ¿Y ya le entregaron la herencia? No, todavía. Pero he conseguido un préstamo de 500 mil pesos al 15% mensual. Pero ese dinero no es suyo. ¿Cómo no? ¡Mío todito! Esto es un robo. ¡Un abuso! Usted no debía haber hecho eso. ¿Y a usted qué le importa? Bueno, sí, está bien, perdóname, es que me puse nervioso con esa noticia. ¡Increíble! Manirroto. Perdón, señor. Cálmese, hombre. Fúmese un cigarrillo, ¿ah? Sí, está bien, está bien. Gracias. Para tanto. Es que no puedo concebir semejante cosa. Tanto trabajo que cuesta ganar. No. Mejor no. Acabo de fumar. No sabe lo que se pierde. Tabaco turco legítimo. Buenos días. ¡Cielito! ¿Dormiste bien, Cuchicuchi? ¿A dónde fuiste, mi amor? De compras. Te traje un regalo precioso, mira. ¿Eh? ¡Qué linda pipa! Pero si supieras que yo prefiero los cigarrillos. Desde luego son menos tóxicos. ¡Ah, no! Los grandes actores fuman en pipa. Pues que venga mi pipa. ¿Y qué hago yo con estos cigarros? Olvídate, se los regalo, son finísimos. Gracias. ¿Quiere llevarse estos paquetes a mi recámara, por favor? No solo te traje tu pipa, yo también me hice un regalito. No me vayas a regañar, ¿eh? Pero es que hice una compra fantástica. ¿Te acuerdas de la exhibición de modas del otro día de Christian Dior? Sí. Me compré la colección completa, 52 vestidos con todo y joyas. ¿Gastó mucho? No. Entre unas cosas y otras costó... baratísimo, ¿eh? Costó, sin contar los intereses, costó... ¿Cuánto? 2 millones y unos centavitos. Luego te van a las facturas para que las firmes. Sí, mi cielo. Usted no firmará nada. ¿Cómo dice? Esto es un asalto en despoblado. ¿Cómo se le ocurre gastar tanto dinero en estupideces? ¿Otra vez? ¿Pero a usted qué le importa si el dinero es mío? Es que ese dinero... ¡Basta! Usted preocúpese por alquilar el teatro y contratar los mejores elementos sin reparar el gasto. ¡Vamos! ¡Ande! Aquí lo espero. ¿Ya? No. ¿Cómo no? ¿No? Por favor, explíquese. Se lo ruego. Que como no nos apresuremos, ese par de retrasados mentales van a acabar con la herencia al menos que canta un gallo. Por favor, cuéntemelo todo. Cuéntemelo todo. Además de lo que se ha invertido en ese imbécil, ahora... ahora está gastando el dinero a manos llenas, ayudado por esa insensata, esa despistada. ¡Cálmese, cálmese, hombre! ¡Cálmese! ¡No, no! ¡Es la rabia! ¡Cálmese, cálmese! ¡Si todo se puede ver! ¡No, no es la rabia! ¡Es la paperonia mortal a tu! ¡Ay! ¡Ya no se vola! Dios los haya acogido en su seno. Así sea. Amén. Bien, borrón y cuenta nueva. Siéntense para que les explique mi nuevo plan. Gaspar Marín, el excéntrico millonario, dará una fiesta para celebrar las bodas de plata de su feliz matrimonio. Marín posee una notable colección de objetos pertenecientes a los más famosos actores de la historia. Entre esos objetos se encuentra el curioso reloj de David Garrick, el más célebre actor inglés del siglo XVIII. No veo qué relación pueda tener. Ya lo verá. Que pase el profesor Kolnikov. Como esa colección interesará a Belíndez, haremos que sea invitado. Dentro del reloj colocaremos una bomba miniatura de alto poder destructivo. El profesor Kolnikov, nuestro experto en explosivos. Explíqueles el funcionamiento del mecanismo. Ese reloj es una hermosa pieza del siglo XVIII. Al mover una palanquita, el reloj toca Margarita, el minué de Mozart. La melodía dura exactamente un minuto al caer un resorte. La bomba irá conectada a este mecanismo. Al terminar la música,
La bomba, ¡bum!, explota. Bueno, ¿y esa bomba qué tamaño tiene? No mayor de una lenteja, pero con un poder destructivo tal que en 5 metros cuadrados no queda ni el polvo. Porque si meto la del alma cantarina, la del cálido recuerdo que me dio la despedida. Aquí si meto la del 4 y el corrido, la del puro sentimiento pa' quererte, amor mío. Pueblo querido, tu cielo jamás olvido, al ritmo de mis zapatos andando soñé contigo. Señor, muchísimo. Algún día triunfará. ¿Usted cree? Se lo digo por experiencia. Así nos pasa a todos los artistas. Al principio todo es muy duro. Tomatazos, silbidos, rechazos. Hasta que un día pegué 2 gritos y me impuse a triunfar. Exactamente. Señor Belíndez, es Antonio Aguilar. ¿Aguilar, Aguilar? Me recuerda un actor de cine que trabaja con un caballo. ¡Qué bien trabaja el caballo! Es el mismo. ¿Mismo caballo? No, hombre, el mismo actor. No se preocupe, señor Belíndez. Señor Marín, muchísimas gracias. ¿Ya se va? Sí, señor, me tengo que ir. Voy a ver mis caballos. Buenas noches, hasta luego. Señor Belíndez, ¿no le gustaría a usted ver mi última adquisición? ¿Cómo no? Se trata de un Renault. Me interesan mucho los automóviles franceses. Oh, no, no, déjeme explicarle, mire. ¿Ve usted? Se trata de este cuadro. Se intitula Primavera. Y el veterano está esperando que llegue el otoño, ¿no? Señor Marine, ¿no sería oportuno para ver su famosa colección? Sí, es posible. Me han dicho que usted posee el reloj de David Garrick. ¿Cómo no? Encantado. Por aquí. Le voy a enseñar algo sencillamente único. No hay en el mundo 2 piezas iguales. Ese reloj es una joya inapreciable. Bueno, yo con el permiso de ustedes voy al salón y enseguida regreso, ¿eh? ¿No quiere ver el reloj? No, ya lo conozco. Con permiso. Va usted a ver qué maravilla. ¡No está el reloj de Garrick! Señora. Su marido nos encargó que la llevásemos a su casa. Sí, señora. Lo siento, yo soy una mujer decente y no acostumbro a salir sin mi marido. No tenemos tiempo que perder, vamos. Oiga, pero ¿está usted loco? ¿Dónde está mi marido? ¿Qué marido? ¡Vamos! ¡Le digo! ¡Suélteme! Bueno, a usted le consta que traté de llevarme. Sí, pero vámonos, vámonos. Señoras y señores, lamento decirles que alguien se ha robado el reloj de David Garrick. Por lo tanto, debo rogarles que nadie abandone la casa hasta que se haga un registro. Les suplico
Que se pongan en fila las damas de este lado y los caballeros de este otro lado. No tengo otra alternativa, señores. Es un reloj de mucho valor. Señor Belíndez, ¿me permite? Bien puede, empuje. ¿No le veo la gracia? No es gracia, es cosquilla. No, no, por ahí no, que me mata. Está bien. ¿Me permite? ¿Puedo ayudarlo con las damas? ¿Con las damas? Sí. Si es usted tan amable. Gracias, con permiso. Mi vida, ¿no te sientes bien? Sí, pero un poco nerviosa por lo del reloj. No te preocupes, ya encontraremos al ladrón. Se me hace que ese reloj anda muy cerca, pero muy cerca. Sí, ¿verdad? ¿No decía usted que Diana estaba curada completamente? Sí, señor. No puedo explicarle esta recaída. Lo más grave es que el reloj puede estallar de un momento a otro. Y si ella lo robó, adiós, herencia. Vayan a casa de Belinda, recuperen ese reloj, sea como sea. ¡Vamos! Sí, señor. Eso es una cosa terrible en esta época. Bueno, toma esto y me traes mi bata. ¿Oyes? ¿Sí? ¡El reloj de Garrick! ¡Ugolino! ¿Has sido tú capaz de...? Yo... Te juro que yo no... Porque... Si yo... Esto debe haber sido alguien que me lo metió en el bolsillo para salvarse. ¡Remigio! ¡Remigio! ¿Pero qué insinúas? ¿Que yo voy a...? Mi vida, tú no te has curado todavía. Pero te garantizo que esta noche se te quita esa manía para siempre. ¿Llamaba el señor? Tome el auto y vaya volando a casa del señor Marín. Entréguele este reloj y dígale que yo le hablaré por teléfono. Sí, señor. Tú y yo vamos a hablar muy clarito. ¿Qué queríais, idiota? Que vaya a la casa del señor Marín a entregar esto. Un reloj viejo. Pero la musiquita es muy bonita, ¿eh? A mí esta música me mata. Rápido, muchachos, rápido. Tenemos que ir. ¡El reloj! Gracias a Dios que llegamos a tiempo. Si vuelves a hacer una cosa así, ¡estallo! El hipnotismo es científico, es la posesión de una voluntad ajena por los poderes de la mente. Lo que yo necesito es un asesinato limpio y urgente. Es lo que le ofrezco. Hipnotizaré a Ugolino y le ordenaré que debe morir. No me convence. El hipnotismo es una patraña. No me convence. Se convencerá. El hipnotismo lo convencerá. No me convence. No me convence. Se convence. No me convence. No me convence. Se convence. Se convence. Se convence. Me convence. Me convence. ¿Convencido? Completamente. Será una muerte en la que no intervendremos para nada. Acompáñeme. ¿Qué tiempo estuve así? No sé. Al dejarme la embriaguez horrible del dolor. Soy el doctor Froilo, médico de su esposa. ¡Cuánto gusto, doctor!
Y a propósito, ¿usted cree que mi señora se cure? Nunca he fallado. Espero no fracasar ahora. Puedo pasar. Lo siento, mi señora no está ahí. Como no tenemos servicio... Usted me dejará pasar. No compramos relojes. Me dejará pasar. Me dejará pasar. Lo dejaré 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 pasar. Usted no tiene voluntad. No tengo voluntad. No tiene voluntad. Y tampoco cigarrillo, fumo en pipa. A usted no le duele nada. A mí no me duele nada. No teme al peligro. No temo al peligro, soy muy macho. Usted subirá un automóvil y lo lanzará a 200 kilómetros por hora y no le pasará nada. A mí no, pero a los peatones me los llevo de corbata porque no sé manejar. Eso a usted no le importa. No me importa. Conducirá con los ojos cerrados. Usted puede hacerlo. Puedo hacerlo. Puede hacerlo. Puedo hacerlo. Puede hacerlo. Puedo hacerlo. Puede hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Usted. Levántese. Usted puede hacerlo. A usted no le duele nada. No me duele nada. El auto lo espera. Y también la velocidad. Y uno que otro motociclista. ¡Suba! ¡Subo! Encienda. Los ojos cerrados. El acelerador a fondo. ¡Arranque! En la primera esquina. ¡Qué rubios cabellos de trigo, Garzul! ¡Qué ritmo en el paso! ¡Qué innata realeza de porte! ¡Qué formas bajo el fino tul! Pasó con su madre. ¡Ay! A propósito de madre, voy a la cocina. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que estoy haciendo un platillo que me enseñó a hacer mi mamá. Pasó con su madre. Volvió la cabeza. Me clavó muy hondo su mirada azul. Quedé como en éxtasis. Con febril premura, síguela, gritaron alma y cuerpo al par. Tuve miedo de amar con locura. ¿Qué pasa? ¡Ven pronto! ¡Ay, mira! ¡Apártate! ¡Cuidado que te quema! ¡Déjame a mí que soy el hombre! ¡No te acerques! ¡Vete por un lado! ¡Vete! ¿Pero qué has hecho, cielito? Quise hacerte un platillo venezolano de esos que cada yaca se vuelve en su hoja y yo la envolví. ¿En hojas de plátano? No, de libro. ¡Válgame! Pero no te preocupes, mi vida. Yo llamaré al supermercado para que nos manden algo. Voy a preguntarle si sabía cocinar, porque un día tomo las arepas a ellos y yo soy un tipo que cuando llamo... ¡Ugolino! ¿Qué pasa? Mira, eso no quiere apagarse. Voy, voy, chica. Qué buena broma. Pero no te pongas así. El hecho que hayas cocinado el pollo con pluma y todo no tiene nada de particular. Sí, yo tenía...
tenía mucha ilusión de que te comieras el pollo. Bueno, la verdad es que a mí no me gustan las plumas. Me hacen mucha cosquilla. Pero deja de llorar, mi vida. Prepárame un poco de café mientras yo voy al súper. Están tranquilas, ¿eh? Estas mujeres que hacen lo que no les... Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Digo que ¿cómo está usted metido en mi casa? La puerta estaba abierta y me tomé la libertad de entrar. Entre artistas no hacen falta formalidades. Bueno, pero ¿qué es lo que desea? Señor Belíndez, yo soy un virtuoso. Pues no se le nota. Un virtuoso de este instrumento. Ah, violinista. Cuando yo lo toco, los periódicos lo comentan en primera plana, a 8 columnas. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué pito toco yo en todo esto? ¿Usted? Sí. Usted me ayudará a ejecutar el gran finale. El destino ha dispuesto que usted escuche hoy mi música. Bueno, está bien. No tengo mucho tiempo, pero le daré 5 minutos. ¿Me sobran? ¿Quiere usted, por favor, retirarse un poco hacia aquel ángulo? De ahí escuchará mejor. ¿Y usted cree que de aquí me suene bien? Le sonará. Vaya si le sonará. Oye, queridín, mira. Señor Escarpia. Ah, ¿pero ustedes se conocían? Claro que sí. El señor Escarpia ha sido para nosotros como un ángel de la guarda. Le estoy tan agradecida por lo que hizo por Ugolino. No lo hice todo, pero lo vengo a hacer ahora. Es usted tan bueno, pero no creo que sea necesaria su ayuda ahora. Ugolino ha subido tanto. Pues va a subir más. Estoy preparando un poquito de café, ¿no quiere una tacita? Seré feliz. Ahora se la traigo. Volvamos a nuestra música. Póngase de espaldas. Y retírese de ese espejo. Es muy costoso y se puede romper. Óigame, ¿pero es que acaso su música rompe las cosas? Cuando yo toco esto no queda nada en pie. Ándele, pues. Será mejor que cierre los ojos. La buena música se oye mejor así. Está bien. Pero tócame algo romántico como la muerte del cisne. Qué coincidencia. Con este instrumento la muerte es lo que mejor sale. Se me hace que su violín suena como timbre. Ah, no, pues era el timbre. Enseguida lo atiendo, ¿eh? Mis queridos amigos, adelante, pasen. Están en su casa. Qué alegría de verlos de nuevo por aquí, ¿eh? ¿Y qué? ¿Me traen el dinero de la herencia? No, señor, pero le traemos una sorpresa. ¿Ah? Pasen. La invasión de los tártaros. ¡Prasna! Le presento al camarada Igor Belindov y sus hijos. Mucho gusto. Pero dígame de qué se trata porque yo no comprendo. El apellido del señor es también Belíndez. Solo que él lo convirtió en Belindov por razones patrióticas. Debo entender que el camarada es mi pariente. Y ese coro de ángeles, algo así como mi sobrino. ¡Ah! ¡Trus Akish! Desapareció en el frente ruso a donde fue a pelear con la división azul. Se le dio por muerto. ¿Y todos esos niños son de él? Suyos son. Por eso el gobierno lo condecoró como héroe de la producción nacional. ¿Y lo condecoraron por tan poca cosa? ¡Onega Balkonavich! ¡Chichirivich! ¡Traskimin! ¡Traskinunaskin! ¡Tú traskin, ha! El señor Belindov dice que... ¿Qué dijo? Dice que si usted conociera a su esposa, que es sargento de paracaidistas, comprendería que el tener 11 hijos con ella fue un acto de verdadero heroísmo. ¡Gah! Bueno, pues me alegro de tener aquí estos parientes. Que hay algo más. ¿Más niños? Dígaselo, colega. Pues bien, el señor Belindov ha probado ser primo hermano de Mr. John Belindez, en tanto que usted no es más que sobrino en tercer grado. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la herencia le corresponde a él solamente.
tendría que matarlos uno por uno. Se ha perdido la herencia. Para siempre. No acabo de explicarme. Yo fui quien perdió la herencia y él fue el que... Pobrecito. A mí estas cosas me impresionan. ¿Por qué insististe en venir? Lo menos que podíamos haber hecho, después de todo lo que hizo por ti. Cierto, fue un alma noble y generosa. Que en paz descanse. Se me ha olvidado que también ensayó para el teatro, ¿eh? Mi reloj, mi... No llores, que no es para tanto. No, si yo no lloro por eso. Es que ya no eres rico y tendrás que seguir trabajando en el teatro. Si yo fuera millonario, seguiría siendo actor.